Se cumplen 10 años desde el estreno viral de Dirty Laundry, un cortometraje autofinanciado al margen de Marvel por el actor Thomas Jane. Todo un acto de redención hacia el personaje de Frank Castle, el castigador para los que coleccionábamos grapas, hoy más reconocido como The Punisher, quizás el personaje más abiertamente pasado de rosca del universo Marvel y algo difícil de encajar dentro de la línea del actual MCU. En Dirty Laundry, Thomas Jane deja atrás los aspectos más vilipendiados y caricaturescos de la descafeinada adaptación del personaje en 2004, en lo que fue una inconsistente historia de origen ambientada por tema presupuestario en Florida y no en la propia Nueva York, y que adaptaba vagamente el arco del cómic Welcome Back Frank de Garth Ennis. Este totum revolutum de concesiones en contra de la idiosincrasia del personaje dio paso a una mezcla de tonos, entre violencia, comedia naif y sobreactuaciones de Travolta que no acababan de cuadrar. Un intento fallido de los estudios de blanquear a un personaje como el castigador, un justiciero y antihéroe tan pasado de vueltas que le sobra el sistema judicial. Los fans salvaron de la quema al comprometido Thomas Jane, junto con las referencias pulp y sobre todo del spaghetti western de algunas escenas. Referencias que años después el propio Thomas Jane, apasionado del género western y comiquero declarado, tuvo muy en cuenta a la hora de abordar Dirty Laundry, adaptando al personaje dentro de la clásica estructura del western, algo que por cierto ya se dio en los cómics. El personaje nos retrotrae a otros outsiders del cine, como el Plissken de Rescate en Nueva York o al forajido Josie Wales de Clint Eastwood. El corto comienza con Frank despertando de sus demonios en una furgoneta. Robada, claro. Como sugiere el título en inglés, todo gira en torno a Frank tratando de hacer su colada en un barrio de los guetos de Los Ángeles. Ha puesto tierra de por medio desde su Queens natal, por algún motivo que desconocemos. Es hincha de los Yankees, pero curiosamente lleva una gorra de la franquicia afroamericana de los años 30 y 40 de la entonces segregada Negro League de Béisbol. Cuando Frank se dirige hacia la lavandería cercana y su día ni siquiera ha empezado, es cuando los problemas lo encuentran de nuevo. Es testigo de violencia contra mujeres y niños por parte del villano Gold Tooth, Piños de Oro, líder de la banda callejera del lugar que siembra el miedo junto con sus compinches. Pero aquí, The Punisher está en modo stand-by, en combustión lenta. Se muestra moralmente ambiguo, apático ante la actividad de las bandas y, de momento, parece continuar con la tarea costumbrista. Hemos comentado la estructura de western que caracteriza a Dirty Laundry. Toda esta puesta en escena nos retrotrae a la secuencia inicial de Por un puñado de dólares, de Sergio Leone. Frank Castle parece un trasunto del personaje de Eastwood, mostrándose cauto y aparentemente insensible a la violencia que presencia, como el forajido recién llegado a un pueblo sin sheriff. Lo siguiente que vemos es a Frank entrando en una tienda de comestibles regentada por Ron Perlman, que interpreta a un veterano de guerra desilusionado. Este le comenta con resignación lo que ocurre fuera. Está postrado en silla de ruedas, consecuencia directa de intentar hacer frente en un altercado similar. La conversación con Perlman ayuda a sacar a Frank de su letargo figurado y se va transformando en el proverbial forastero que llega al pueblo para poner las cosas en orden y aplicar su característico castigo. A continuación, Frank cambia su batido Yohu, otro guiño a los Yankees. Follow it, Jack. Por una botella de Jack Daniels, una metáfora en la que se entiende que ahí pone fin a sus 6 meses de sobriedad, es decir, sin cargarse a nadie. Lo que sucede a continuación es la escena clímax del corto, una erupción de violencia desatada con la ayuda de la robusta botella de whisky que incluso en un momento dado la lanza como un boomerang. Frank los va poniendo en su sitio uno a uno y no se detendrá hasta que se le acabe la batería. Una venganza moralmente cuestionable, pero fiel a un personaje trastornado por el crimen y que en la escena final se revela al niño acosado como el Punisher, regalándole su famosa camiseta de la calavera blanca. Un final directamente inspirado en un icónico anuncio de Coca-Cola para el público norteamericano con el jugador de los Pittsburgh Steelers, Minjo Green, obsequiándole con su camiseta a un joven seguidor.
Por cierto, el logo de esta calavera fue diseñado por Timothy Bradstreet, conocido dibujante de las portadas de la etapa del mencionado Garth Ennis, y que conoció a Thomas Jane durante la promoción de la película de 2004, dando como resultado una fructífera amistad y asociación. Por ponerle un pero al corto, le resta valor que la música sea literalmente el Why So Serious del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Suponemos que por falta de tiempo, o de presupuestos, o quizá por pereza, quién sabe. El caso es que lo que creemos es que a un justiciero trasnochado como El Castigador le vendría mejor algo como Johnny Cash o John Carpenter o el propio Thomas Jane, que ya hizo sus pinitos con el alias de Rusty Blades. Tras rechazar la secuela de la película homónima al considerar que el guion no estaba a la altura y la negativa del estudio al dejar pasar el interés de Walter Hill a la dirección, Thomas Jane, en este hiatus, interactuó con los fans del personaje, aceptando sugerencias y siempre respetando el material original para reflotar al personaje en Dirty Laundry, junto al guionista Chad St. John y Phil Joannou, un director que algunos recordarán por esa película de culto llamada El clan de los irlandeses, State of Grace. A state of grace. Tras el excelente resultado de Dirty Laundry, Joannou y Jane volvieron a colaborar en The Veil, una peli de serie B protagonizada por Jessica Alba y con Thomas Jane como villano en un trasunto de Jim Jones mezclado con Jim Morrison. Ron Perlman aparece desinteresadamente en Dirty Laundry, un gesto fraternal hacia Thomas Jane, amigo personal desde que coincidieran en Mutant Chronicles, otra serie B muy loca, y en Dark Country, un extraño horror noir y debut de Thomas Jane a la dirección. Tras el estreno sorpresa de Dirty Laundry en la Comic-Con de San Diego de 2012, el corto se viralizó en YouTube. Instantáneamente se convirtió en un éxito de culto entre los fans del cómic, pero no suficiente para los gerifaltes de Marvel que dejaron al personaje en dique seco. Tras 10 años del estreno, Dirty Laundry sigue siendo motivo de reivindicación por los fans, que verían con buenos ojos la vuelta de Thomas Jane en un rol ya de director o como showrunner. ¿Quién sabe si con la actual encarnación a manos de John Bernthal, actor que a su vez confesó abiertamente la inspiración de Dirty Laundry para su caracterización y que en redes se han confesado admiración mutua? Al hilo de esto, Jane recogió el guante y comentó que le encantaría adaptar la novela gráfica Circle of Blood al estilo setentero de Asalto a la Comisaría del Distrito 13 de Carpenter. To make Circle of Blood. Como anécdota, en la Spider-Man 2 de Raimi, jugaron aquello del universo compartido, con un cameo del Punisher de Thomas Jane, pero que quedó reducido a un instante del doble de acción de Thomas Jane, ya que el actor de La Niebla no estaba disponible por problemas de agenda. Que vaya final La Niebla, ¿eh? Madre mía, menudo huevos Darabont. Mucho mejor. En definitiva, Thomas Jane quizá no fuera el Frank Castle perfecto, pero en Dirty Laundry supo autorredimirse abrazando el cine de explotación de los años 70, los 80, el spaghetti western, y ya solo por eso, Thomas Jane siempre es nuestro equipo. Nos vemos en Donosquino.